Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Yo soy Víctor de Andrés y hoy vengo a hablaros de el Amped 3, la última y novedosa versión del amplificador en formato pedal de Blackstar. Las novedades de este Amped 3 son tres canales que además son programables, con dos voces cada canal. Y me encanta porque tienen además un ecualizador compartido para cada uno de ellos y la tecnología patentada ISF, que es de Blackstar, que lo que hace es, si nosotros giramos hacia un lado, en este caso hacia este lado, tendríamos el sonido que es mucho más británico, de amplificadores de clase A, de los años 60, etcétera, etcétera. Y si nos lo llevamos hacia el otro lado, tendremos la calidez de los amplificadores de más tipo americano, ¿vale? Y tendremos la posibilidad, además, de jugar con ambos en el mismo lugar. Otra de las novedades que tenemos en el Amped 3 es el apartado del boost o del booster. El booster tenemos dos posiciones para colocarlo, antes o después del previo, para forzar la ganancia, la salida de nuestros solos. Y además tenemos un botoncillo para ponerlo más o menos ganancia o más o menos intensidad. Y así conseguiremos, pues, empujar nuestro ritmo, nuestro solo, hacia un nivel más alto. También otra de las novedades que tenemos es la reverberación, que tiene dos posibilidades, una que es dark o oscura y otra que es light o brillante, ¿no? Y tendríamos, pues, también la forma de ponerlo más o menos a nuestro gusto. Todo, obviamente, es configurable dentro del software Architect que posee el Amped 3 y Blackstar. Revisando la conectividad de nuestro Amped 3, nos encontramos que es muy similar a la del Amped 2. Tenemos una entrada para nuestro instrumento, una salida balanceada y una salida de línea, tanto para el amplificador como para mandar a mesa. Además, tenemos la conectividad del bucle de efectos y, para mí, la más importante, que es la USB-C, donde podemos llevar a nuestro software Architect y donde podemos incluso hacer grabaciones directas a través de esa salida USB-C. Tenemos la conectividad MIDI y también tenemos una salida para nuestras cajas favoritas, es decir, de 8 o de 16 ohmios. Luego también tendríamos una alimentación para pedales externos de 9 voltios. Como os comentaba antes acerca de las novedades, pues lo que vamos a hacer ahora es probar los canales que tiene, que serían tres canales, un clean, un crunch y un overdrive, con dos voces diferentes cada uno. Por lo tanto, tenemos 6 opciones. Primera opción que tengo aquí sería la del clean o el limpio en la posición warm. Como veis, tenemos un ecualizador que es compartido, lo voy a dejar plano para que más o menos tengáis un sonido más o menos firme. Continuando con la posición número 2, que sería la de brillo. Nos pasaríamos, pues, al apartado del crunch, que tenemos, pues ya sabéis, la voz crunch o crunch y la super crunch, super crunch, que sería de la siguiente manera: nuestra ganancia aquí, y ahora la posición super crunch. Y ahora nos pasaríamos a la tercera opción, que sería overdrive, que tendríamos, pues, dos voces: overdrive 1, overdrive 2, overdrive 1, overdrive 2, muy míticas de la marca Blackstar. Overdrive 2. Y luego tendríamos el booster, que, como sabéis y hablé antes, pues simplemente nos empujaría el sonido de cara a nuestras solos o nuestras partes más fuertes.
Si nos centramos ahora en lo que sería el Power Amp, como sabéis, y teníamos también en el Amped 2, tenemos una respuesta de tres posiciones de válvulas emuladas, que serían pues la EL84, la EL34 y la 6L6, que sería una cuestión de gustos, sabores y colores. Y es importante pues centrarnos también que nuestro amplificador podríamos pasar de la sección de 1 vatio, que es como lo tengo conectado yo aquí, a pasando por 20 vatios y poniéndonos incluso hasta 100 vatios para conseguir una mayor potencia. Pasando a lo que sería el efecto incorporado, lo que tenemos es una reverberación que tiene dos tipos de voz, ¿vale? Primero tenemos una que sería oscura, que sonaría de esta manera. Y luego tendríamos lo que sería una posición pues más brillante. Ambas incluyen lo que denominamos el efecto freeze, que sería pues obviamente en el pie, manteniendo pulsado nuestro efecto de reverb. O lo que sería congelación. Y para finalizar, lo que tenemos, la novedad es que podemos pues, guardar nuestro sonido en cada canal, aquel que configuremos. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros cómo se guarda este sonido para que, aunque venga alguien y lo toque, pues no cambie absolutamente nada, ¿vale? Mientras hago un sonido que a mí me guste. Voy a utilizar la respuesta 6L6 por motu propio y por gusto, debido a que ya conozco el Amped 2 y acabamos de probar este. Voy a utilizar alta ganancia, como a mí me gusta. Voy a recortar un poquito de medios del parámetro y... Voy a utilizar un poco más de distorsión, porque la distorsión siempre es buena. Voy a utilizar el ISF. Y voy a utilizar la reverb, sí, la reverb light, que fue la que más me llamó la atención. Y como este sonido a mí ahora ya me está gustando y no lo quiero perder, lo que hago es mantengo pulsado el canal, vemos que hace su función y su operación y automáticamente lo tenemos guardado ahí.